de ese Cristo Rey, ¿cuál es, amigo? Bien, amigos, ya entramos al terreno donde vamos a darle una buscada. Déjenme decirle que estoy en un terreno muy bueno, muy especial. ¿Por qué? Porque este es un terreno que pertenecía aquí a la hacienda. Puede que haya cosas bonitas, cosas buenas, cosas antiguas, y es lo que nosotros buscamos, que haya algo bueno para enseñarles a ustedes. Espero tener mucha suerte en este día y acompáñenme a esta nueva aventura. Ahorita más les muestro lo que vaya saliendo. Continuamos. Bien, amigos, me encuentro en un terreno que está pegado a la hacienda. Es un terreno de los señores hacendados. Vine, fui con ellos a pedir este permiso de lo que iba a hacer. Me dijeron que está muy bien. Entonces, tenemos toda esta parte de aquí, toda esta área donde ellos sembraban hace mucho maíz. Tenemos toda esta área de aquí para darle, ¿no? Espero tener mucha suerte este día. Espero que la suerte me acompañe. Mostrarle muchas cosas interesantes, amigos, porque últimamente no he sacado piezas buenas, pero pues yo qué más quisiera sacar piezas buenas para mostrarles, para que sigan gustando mis videos, echarle muchas ganas a mi proyecto, a mi canal. A toda la gente que no está suscrita a este canal, me quieren apoyar con la suscripción, con un like, se los encargo mucho. Saludos para todos mis compañeros, que me siguen apoyando, a toda la gente que me sigue apoyando. Sin ellos esto no sería nada, entonces quiero agradecer infinitamente, gracias. Vamos a continuar ahorita, vamos a dar una detectada, a ver qué sale. Acompáñame, compañeros, vamos a ver qué sacamos el día de hoy. Aquí tengo el primer tono. Son 17, 18. Oye, me cambió mucho el número de 18 a 10. Sabe. Continuamos, amigos, continuamos aquí. Está el sol con ganas, ¿eh? Tengo un tono muy bueno de 20. Ah, caray. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta moneda? Ah, caray. Canijo. ¿Esta moneda qué es? A ver. Es una moneda de 2 reales. 1861. Acá dijo. Esta moneda es de 2 reales, creo, pero es... Esta moneda es falsa de época.
porque 2 reales son de plata. Esta moneda es de cobre. Está bien hermosa, 1861, compañeros. Y sabe qué dice ahí, sabe qué más 20. Miren nomás, chulada. Eso es todo, compañeros. Ahí estaba, miren. Eso es todo. Continuamos, vamos muy bien. Excelente. Aquí tengo un tono de 19 fijo. Vamos a ver qué es lo que hay. Miren nomás, ahí está. Ya la encontré. Es una medallita, compañeros. Una medallita de la Virgen. Miren. Ahí está. Ya tengo 2 de estas. Está muy bonita, compañeros. Miren nomás. Está muy bonita, ¿eh? Es todo, compañeros. Continuamos. Ladre. 22, 21, 20, 22. Vamos a ver si es otra monedita. Aluminio, pero no, no es. Miren, ¿ya la vieron? Es una monedita de Doña Josefa. Ahí está Doña Josefa. Miren, chulada. Continuamos. Aquí saqué esta pieza, parece como una pata de pollo, miren. No sé qué sea, la voy a limpiar a ver qué es lo que es, ¿verdad? Están saliendo piezas muy buenas, compañeros, piezas muy buenas. Vamos a ver qué es lo que puede ser, una limpiadita y ahorita se las muestro. Continuamos. Amigos, algunos de mis compañeros saben que yo me dedico a la venta de terrenos, entonces el deber me llama, ahorita me acaban de hablar unas personas, y pues tengo que ir para allá, pero voy a regresar ahorita de allá de los terrenos, me voy a ir para acá otra vez, a seguir detectando porque están saliendo piezas muy buenas. Esa pieza de 2 reales época, falsas de época, está muy bonita la verdad, está muy preciosa esa moneda. Nunca había sacado una moneda esa yo. Primera que saco. Entonces, ahorita continuamos, ¿sale? Amigos, aquí abajo de esta sombra voy a aprovechar para mandar saludos. Aquí tengo saludos para todos ustedes que me han escrito en mis 2 últimos videos que he subido, que me han estado comentando. A todos ellos les voy a mandar saludos. Déjenme decirles, a ver, a Marester Vázquez, compañera hasta Puerto Rico, ojalá que esté muy bien. Saludos para ella y para su hermano. También saludos para Tala Detector, Sergio, Buscando Tesoros RD, a Tony Villegas, pasen a su canal de Tony Villegas, tiene buenos videos, están buenos la verdad, se los recomiendo. También Tala Detector, pasen a su canal. Y a Rodolfo Jiménez, a Búsqueda de Tesoros en el Occidente, al compañero Alex, un saludo especial. Es mi Alex, a ver cuándo damos una detectada por ahí. A Django Detect, también compañero de detección. A Django también, pasen a su canal, visítenlo. Mandilor Detector, compañeros, te ya saludas a estas hermosas playas allá de Cancún, creo que es de Cancún, Acapulco o Cancún, no recuerdo ahorita bien, pero hace videos muy buenos, muy padres. Mandilor Detector,
Detectando con Lobos, al compañero Félix, saludazos, compañero Félix, ¿cómo estás? Espero que muy bien. También pasen a su canal. Detectado GDL, a don Felipe también. Busque su canal, Detectado GDL. Don Felipe, muy bien, don Felipe. Saludazos. Arroscados Detector, a Jera también. Jera, pasen a su canal también. Roscados Detector. Así lo encuentran en YouTube. Vamos también con Detecto Zapopan. Aventura, buen amigo Aventura. También ya está por ahí llegando a los 1000 suscriptores. Pasen también a su canal a apoyarlo. Y saludos para él también. A Efraín Lomelí, el viejón, hasta Houston, Texas. A la compañera Elvia Estrada Macías. Saludos, compañera. Ah, tras lo perdido con Fernando. También saludos. Mariana Barro, Leo Rodríguez. Detectando en California, Silva. A Francisco Troquero. A Francisco Rodríguez, perdón. El Troquero, compa Troquero, hasta Texas. Saludazos. Detección Urbana, saludos compañero. Joya Detector también. Pasen a sus canales también. Detección Urbana es un compañero también de allá de Tlajumulco, por aquel lado. Y Joya Detector, compañero Joel, Joel Ortiz. También hay que apoyarle ahí al compañero Joya Detector. A Dani Niple, saludos compañero también. Detección Latina, Detección Mercosur, a todos ellos. Detección Madariaga. Hasta Argentina también, por aquí de lados, abrazos. A Ramón Fernández, compañero, también ya está pendiente de los videos. Al compañero Joseph, Detección Alfa Recargado, también saludazos, compañero. También pasen a su canal, Detección Alfa Recargado. Y saludos también para la compañera Irma Monroy, saludazos. A la compañera también, Paula Galván, también saludazos también. Aventureros Detector, saludos a don Rafa Macías, compañero de búsqueda, saludos don Rafa. Y hay un canal que se llama No sé dónde o no sé quién, mis compañeros son hacen buenos videos, muy buenos tours que te dan conociendo lugares, playas bonitas. Pasen a su canal, se llama No sé dónde o no sé quién, con no sé quién, ahí se llama su canal. A Guadalupe Contreras y Álvarez Detector, todos ellos compañeros, muchas gracias por el apoyo, todos ellos. Saludos también para mi esposa, que siempre está pendiente, a mi hija, a mi suegra también, ya está pendiente ahí los videos, mi familia. Entonces, vamos a continuar aquí en la búsqueda, a ver cómo nos va. Y ahorita continuamos, compañeros, saludos. Traigo la mascarilla y los lentes porque está el sol. La verdad está el sol insoportable. Ando sin camisa de manga larga. Ando con la pura playera nomás. El sol está con ganas este día. Pero no nos rajamos. Hay que echarle ganas para sacar algo bueno. Ahorita continuamos. Este agujero saqué. Un labial antiguo, miren. Ahí está el labial. Miren qué chulada de pieza, miren. Miren nomás. Miren. Muy bonito, ¿eh? Labial antiguo. Continuamos. Tengo un tono super alto, miren. 31. Óxido. Miren. No sé qué sea esta. Está bonito este, cerámica, ¿eh? Miren. Continuamos. No me quiero quedar con la duda. Thank you.
Continuamos. ¿Qué mide un tono? Ahí está. Medallita estaba aquí. La medallita. Yeah. Bien completita. Es una medallita de, no sé, creo que es San Benito. Sí, bien. San Benito, creo. ¿Vale? Continuamos, amigos. Hay mucha basura, pero también hay cosas buenas. Pero el sol está con ganas. Yo pienso ahorita un rato más y nos vamos a ir, ¿vale? Vale, compañeros, ahorita continuamos más. Amigos, ¿qué tal? La verdad no aguanté más, la verdad el sol está con todo. Ya no quise darle porque ya no aguanté el sol, está muy feo la verdad. Entonces ya vamos a ir para la casa, voy a subir ahorita el video, lo edito, lo subo. Y te les muestro lo que saqué en una hora más o menos aproximadamente. ¿Vale? Déjenme demostrar, compañeros. Saqué el lápiz labial de metal antiguo. Ahí está. Saqué esta moneda de 2 reales. 2 reales fue esa falsa de época de 1861. Hey. 161. Saqué la Josefa. Ahí está la Josefita. La medallita esta. Y esta otra medallita. ¿Vean? 2 medallas. La moneda, Josefa y esta. ¿Vale? Ahí está. Espero que os haya gustado el video. Ya saben, si les gusta, suscríbanse al canal. Ah, también saqué la pata de pollo, aquí está. Suscríbanse al canal, denme un like. Nos vemos para la próxima. Saludos para todos. Que tengan excelente semana. Tienen muchas ganas y nos vemos. Hasta pronto, compañeros. Cuídense mucho.